que grite mucho cuando llame esta final que va a estar épica, ¿ok? ¡Que venga! ¿Para? Contale las modalidades de la final. Ah, bueno, me sirve. Ok, ¿cómo va a ser la modalidad de la final? Tenemos el primer round de 40 segundos, ida, vuelta, uno con beatbox y el otro con Nike. Segundo round, a capela, tres entradas y tienen que pedir objetos a la gente, así que por favor, activos, esperen. Y el último round va a ser 4x4 en 4 entradas, ¿ok? Van a hacer un fuerte quilombo entonces la final, ¿o no? Todos los que se paran van a hacer un fuerte quilombo en la final, ¿o no? Sería buen llavo, hermano. Me encantaría ver. ¡Que venga entonces! Nacir Catriel versus... ¡No! ¿Cómo arranca ahora? 40 y de vuelta. 40 y de vuelta. Primer round entonces. Simplemente no esforzarme de más. Hoy me levanté y dije quiero ganar, así que vine hasta acá. Estoy en el depto de un amigo, Yaraupa Cocodrilo, que él me gira los vinilos. Lo estoy haciendo son chili mientras lo esquivo. Te esquirlo, te muestro lo que soy y mi destino. Cerrando los ojos sin avisar, muriendo de repente bajo avisos como un destino final. Después de estar, me miran desde aquí el departamento. No lo sé, solo lo siento. Hermano, y hay algo en mi cabeza que se siente muy caliente. Solo soy yo, mi cerebro prendiéndose fuego. Y las cuestiones de las piernas cuando entro a este juego. ¡Adiós! Tu cerebro prendiéndose fuego. Qué bueno, tengo un nuevo cráneo de cenicero. Así de los planos que me siento verdadero. El tiro del pionero, le doy en la tecla al verdadero. Como siempre me viven cagando. ¿Qué corta mambo? Rosario no está punga, Rosario está punkeando. Mirando desde allá, terrible puto. Lo voy a hacer saltar después que escuche este minuto. No puedes rapear así, yo sí que lo hago for real. Por fin en una final, nada que pensar. Decir que te levantás con ganas de ganar, eso está bien. Yo tampoco lo puedo hacer. Como mucho me levanto pensando en que hoy no puedo perder. Tiempo, hermano. Se viene la vuelta. Vamos, Nightwing. Arranca Tom. Siguen así. Yo te estoy...
voy hablando. Trapeo y mira por otro lado. Estoy volando, tengo el 6 de mi lado. Todo el día como curivo al lado. Nasir Kati te lo está contando. Nasir Kati lo está relatando. Si salta en la chat después de escucharme, no va a caer, va a quedar flotando. Fucking kid, esto es rock and roll. Pasa el carnet, yo lo entiendo bien. Soy Nasir Kati, él lleva Coca-Cola. Escúchame, yo entro en la consola, no se descontrola, me dicen hola, hoy en la D, mañana en el Lola. Dice que el miedo, dice se pone a volar, no entienden nada cuando me escuchan, sé que es mucho, lo vas a entender. Fucking kid, analogy kid, como N.I., lo aprendí de ahí, la raíz, es el rap español con el que yo crecí, y aprendí a rapear así. Esto es viola, este ya no rezonga. Hoy te juro que no van a cagarte como otras veces te voy a ganar viola. Porque no te quejes, soy el hereje, así que volá o firma este cheque. Corro como Mbappé en el PSG, pero si saludo a Lionel. Todos los objetos acá. Muchachos, hay una banda de objetos. Ustedes tienen tres entradas cada uno, ¿ok? Ya no den más. No te va, Lu. Cuando quieran. Ok, hermano. Esto es lo que siento por el rap. Es amor. Por él puedo perder de todo. Menos el calor. Nasir Kati, el hermano, de vos yo me río. Glaciar y un gorrito, te están sintiendo el pecho frío. Hermano, caliente y frío, usaste todas las temperaturas, teniendo en medio un parlante para poder hablar de cultura. Tira media figurita del álbum, no se ampete. Parezco el álbum, cada día vale más caro mi paquete. Ok, hermano. Es que los parlantes cultura para mí no significan más. Yo rapeé en teatros, bares, hipódromos, hasta sin sonido, pero rapeé igual. Así que esa es la cultura por la que soy un distinguido. Gracias, Gripo, por recordarme que siempre estoy lindo. ¿Tirar una foto del documento tuyo? ¿Por qué se ríen? Es de piola, no es chamuyo. Vos rapeaste en una banda de lugares, aunque no tuviera sonido. El sonido sos vos, no te rescataste de tu ruido. No, hermano, lamento informarte que no es la foto de mi DNI, es la portada de mi EP. Y a diferencia de este, salgo bien. Fuck the shit. Y esta gorra, aunque me ceba, perdón, pero no me interesa. Porque la de Kerchak no me la saca ni que me corten la cabeza. Tiró la del sponsor, la típica de siempre. Me ceba Cap Store, pero prefiero Tuquero 420. Hermano, vos sos retontito. Mira, acá tenés una vinchita para la próxima que le festejé los sacote de gripo. ¡Tiempo! ¡Viene el último round! ¡Se viene el último round, mi gente! ¡Se viene el último round, mi gente! Así que ya saben, el último round de Demetrius Argentina se juega en el Estadio de Estrellas, ¿ok? ¡Eso! ¡Prendemos todas las luces de los celulares, bro! ¡Prendemos todas las luces de los celulares, bro! Esperamos un segundito. Me faltan una banda de luces. Gente, a ver si prende la luz con esto, bro. Hoy quiero dedicar un estadio de luces a una persona muy especial para mí.
ganamos. Ahora sí. Ahora sí, hermano. ¡Vamos, gente! ¡Y que quita la lucha también! ¡Dale! 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 Así que te va, no seas malo. No sos su abuela, pero sí te llevas un regalo. Hermano, no te quejes, que yo ahí ya estoy. Así que bye, andate a bailar con esos b-boy. No voy a estar. Yo no voy a bailar con ningún b-boy. Te hago la 360 slow motion, es el top. Hermano, así sueno yo. Estás haciendo que la batalla sea paila y la culpa la tenés vos. La batalla es paila y no voy a bailar con ningún b-boy. Después de que habló de cultura, le saltó la ficha de Toy. Yo no
esperando. Barriga, te estoy esperando. Yo, profesor Girafales, me tiro el sombrero y lo aplasto, te estoy enseñando. Hace ya 3 que te gané. Perdón, entonces que rapeas bien, pero cuando te quejas vos solito perdés. ¿Y vos qué decís? Sos el señor Girafales, escuchá la gelada que decís. Me dijeron que tenía que darte una manzana y te la rompí. Hermana, yo no quiero nada de mí. Estos raperos a mí no me igualan, no me ganan en nada. Mirá, ya fluí el beat. Fecha 5 de Dembates Argentina, hermano. El yo, el yo.